Un taller de huertos urbanos llamado Invernadero Comunitario es lo que se realizará a partir del 20 de mayo en la Junta Vecinal Villa Magisterio. En dichas clases se enseñará horticultura, compostaje y reutilización de desechos como parte del proyecto Articulación Local del Aprendizaje Ambiental en Villa Magisterio. Pretendemos fomentar. El sentido es poder integrar el aprendizaje ambiental con la participación comunitaria en diferentes actividades que permitan generar acciones de la comunidad que sean amigables con el medio ambiente y que también propendan a la sustentabilidad alimentaria. Paralelamente, se desarrollarán otras dos actividades que también buscan mejorar el entorno y la relación de los habitantes en la zona. Ya un proyecto que va vinculado con el manejo de residuos sólidos, con los orgánicos para hacer compostaje y así de alguna forma poder enseñar a las personas que con ese tipo de residuos se le puede dar una utilidad como mejorador de suelo. O también el trabajo con los residuos inorgánicos para poder hacer actividades de arte reciclado. Para los vecinos, la iniciativa es considerada como una buena opción de educarse. Enseñar, hacer lo que es el cultivo, preparar el comp, hacer el huerto familiar que tanto se necesita. Hoy es una necesidad hacer los huertos familiares, ya no es tan imperativo como se veía antiguamente en la televisión, por radio, por revista, no, si se recicla, se hace esto, se hace lo otro. Hoy es una realidad, lo vamos a hacer acá. La comunidad va a estar contenta con esto, está muy entusiasmado y sobre todo la parte educativa que van a hacer. A ver, el proyecto lo encontré fantástico, o sea, súper, súper bueno, principalmente porque es una ayuda a nosotros, los adultos mayores, como también a los niños, porque a los niños hay que empezar a educarlos con el medio ambiente, ya, y es beneficioso. De esta manera, los vecinos podrán tener una producción propia de verduras necesarias para su consumo, además de recuperar espacios y áreas verdes. La idea es recuperar los espacios y acá se va a colocar el vivero que va a abastecer, ¿cierto?, la junta de vecinos para ir mejorando las áreas verdes. Se va a estabilizar, ¿cierto?, y colocar las necesidades básicas para funcionales de un vivero. Queremos recuperar, ¿cierto?, también los espacios verdes, como lo dije, con especies ya más o menos un poquito de la zona. Vamos a trabajar mucho con el guayaba. El taller de horticultura en invernadero se realizará entre el 20 de mayo y el 16 de septiembre en 6 sesiones. El taller reciclaje artístico y funcional de objetos será desde el 5 de agosto al 5 de octubre, también en 6 sesiones. Y entre el 27 de mayo y el 27 de julio se busca realizar una articulación de redes para gestión de residuos domiciliarios. Gracias.